quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida. Garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo. No sabemos lo que esperamos, porque como Maduro dijo que si él no gana iba a correr sangre, la verdad todos estamos como que en shock, qué va a pasar, qué no va a pasar, ¿sí me entiendes? Se ha escuchado que va a haber una guerra civil, entonces la gente ha optado ahorita por guardar comida, porque no se sabe qué va a pasar después del 28, no se sabe. Si gana esa señora, pues lo que se escucha es que va a haber un problema o va a haber un enfrentamiento, porque el gobierno no va a querer soltar presidencia. Yo pienso que nosotros los venezolanos tenemos el poder desde hace rato para sacar a esa gente con el poder del voto, pero tristemente pues nos han quitado esa libertad, esa democracia que había en el país anteriormente. Ya no hay democracia. Hablamos de estos temas y que andar con mucho cuidado. Si no terminas muerto, terminarás encerrado. Solo por opinar, te la quieren aplicar. Ya los que están despiertos los quieren escallar. Esto que pasa en mi país, ¿cómo le podemos llamar? Que los que dicen la verdad siempre los van a censurar.